Una voz grita. Foné Bohontos. Meditación. Treinta de septiembre. San Jerónimo, doctor de la Iglesia. Estamos hoy en la iglesia haciendo memoria de este gran santo, que sobre todo se caracterizó en su vida por un gran amor a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura. Y podríamos decir que dedicó toda su existencia al conocimiento, a la vivencia y a la predicación de la palabra de Dios. Para él la palabra de Dios era el encuentro con Dios, era el conocimiento de Dios, era el amor a Dios, hasta el punto de decir: desconocer las sagradas escrituras es desconocer a Cristo. Es no tener un conocimiento de Cristo, es no tener un conocimiento de Dios. Por supuesto, continuamente nosotros necesitamos preguntarnos: ¿cuánto amor le tenemos nosotros a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo nosotros le dedicamos de verdad a la palabra de Dios? ¿Cuánto nos esforzamos por leerla, por meditarla, por conocerla y por transmitirla? Podríamos recordar unas palabras del Papa Benedicto XVI que dirigió a los sacerdotes en la misa crismal del año 2009, en la que les comentó la oración sacerdotal de Cristo. Pero en un momento de su predicación hizo algunas preguntas sobre la palabra de Dios, partiendo del trozo de la oración, cuando dice: conságralos en la verdad. Y Jesús añade: tu palabra es verdad. Entonces el Papa comenta: por tanto, los discípulos son sumidos en lo íntimo de Dios mediante su inmersión en la palabra de Dios. La palabra de Dios es, por decirlo así, el baño que los purifica, el poder creador que los transforma en el ser de Dios. Y entonces, el Papa se pregunta: ¿cómo están las cosas en nuestra vida? ¿Estamos realmente impregnados por la palabra de Dios? ¿Es ella en verdad el alimento del que vivimos, más que lo puede ser el pan y las cosas de este mundo? ¿La conocemos verdaderamente? ¿La amamos? ¿Nos ocupamos interiormente de esta palabra hasta el punto de que realmente deja una impronta en nuestra vida y forma nuestro pensamiento? ¿O no es más bien nuestro pensamiento el que se amolda una y otra vez a lo que se dice y se hace? ¿Acaso no son con frecuencia las opiniones predominantes los criterios que marcan nuestros pasos? ¿Acaso no nos quedamos a fin de cuentas en la superficialidad de todo lo que frecuentemente se impone al hombre de hoy? ¿Nos dejamos realmente purificar en nuestro interior por la palabra de Dios? Unas preguntas que cada uno de nosotros debería frecuentemente hacerse. Un buen examen: ¿cómo están las cosas en nuestra vida? De verdad, para nosotros es importantísimo la palabra de Dios. De verdad, es el centro de nuestra vida. ¿De verdad moldamos nuestra vida al pensamiento que Dios nos da a través de su palabra? ¿De verdad la palabra de Dios
va purificándonos, transformándonos y cambiándonos? ¿De verdad dedicamos tiempo a la palabra de Dios y nuestros criterios nacen de la palabra de Dios? Qué importante es revisarnos, sobre todo hoy, y suplicarle mucho a este santo San Jerónimo que nos ayude a acercarnos, a amar más la palabra de Dios, para que ella cambie y transforme totalmente nuestra vida.